Hola, hola, mis amores. Buenos días, buenos días, buenos días. Y hoy estoy aquí con ustedes en mi plantío de espinaca. Hoy voy a hacer un rico desayuno con dandilón y espinaca y moringa. Así que para todas esas personas, ¿verdad?, que quieren comer algo diferente, saben que la moringa es el árbol de la vida, cura más de 300 enfermedades y realmente es bien rico. Tiene muchos nutrientes, vitaminas, wow, ¿qué le digo? Proteínas, de todo. Entonces, la espinaca la vamos a estar utilizando. Esta espinaca me la trajo, recuerdan, Victoria. Entonces, yo voy a sacar por aquí con mis manos unas hojitas de espinaca. Y vamos a estar utilizándola en mi desayuno de hoy. ¿Okay? Esto realmente quiero ir donde Victoria me trae estas espinacas. Quiero hacer un video. Mira, algunas hojas son pequeñitas, pero otras son súper grandes. Les voy a enseñar una de las grandes por aquí. Miren esta hoja de espinaca. Qué grande. Unas son chiquitas, otras son grandes. Yo voy a coger las que estén, las que no estén comida con los animalitos. Esas no las voy a coger. Entonces, esto se hace nada. Pues bien. Esto usted dice, ah, que cogiste muchas. No. No son muchas. Que son así, pero. Y le dije que tengo chayote. Baby, you see the chayote is growing? What is the chayote? Yeah, remember the green one here? Look. Oh, yeah. Voy a poner esta por aquí. Miren el chayote aquí. Mira, this one. Oh, wow. They grow. You see? Okay, mis amores. Por aquí tengo, como pueden ver, ya recogí las voy a lavar. That's enough. That's enough. That's for you and me. Así que vamos a hacer nuestro rico desayuno con espinaca, dandelion y moringa. Así que síganme. Ustedes vieron lo que yo les dije. Yo le arranqué por aquí unas hojas. Mire cómo ya rápido está echando por aquí. El retollito nuevo. Está igual. Está echando nuevo. Que yo le arranco algunas que están ahí abajo. Ella vuelve y echa con más fuerza. People say why you always take the lead. Yeah. I take it and you see how they grow. You see how they grow faster. Yeah. Vámonos. No puedo estar aquí porque me pican los mosquitos. The mosquito bite my leg. Look at her feet. Huh? Look at this. Show this one. Wow. It's gonna ripe soon. Look. Yeah. They have like a three. No. Three to ripe? Yeah. They have another one there too. Yeah. Bueno, mis amores, aquí estoy recogiendo dandelion de mi patio. La saqué de esta parte de aquí. La parcha tiene todo esto cogido. Agarró todo esto, miren, no ha querido soltar. Ella se cree que ella es dueña del árbol de miren esto, tuve que poner unas estacas, mi esposo tuvo que poner unas ahora. Porque, si notan, miren dónde va. Miren. Tuve que poner esas dos nuevas ahí. Miren, esas están nuevas. Porque ya había cogido, ya estaba abajo, en el piso casi. Entonces, les quiero enseñar. Mi esposo está fumigando para matar las que están haciendo chiquitas. Estas son las guanábanas. Ahí tengo cebollines. Piña, tengo dos piñas ahí, otras, pero les quería enseñar, se acuerdan que yo había sacado todas las hojas de limón, miren, la habían sembrado aquí mi esposo, entre mi esposo y yo, miren la línea que hicimos y ya está creciendo, esto se va a cubrir de hojas de limón, miren, ya está echando sus primeras
hojas. La ventaja de esto es que estoy con dos. Yo traje dos y mire. Y mire dónde va la tuna. Esta está libre ahora, sí, ya crece ahí. Como. Entonces, esta es otra parcha. Que ya va por ahí loca también, creciendo en el palo. Esa agarra de todo lo que ella encuentra. De todo lo que ella encuentra. Entonces, esa la tengo que cortar porque no quiero saber cuándo la cena. Y recuerden lo que es la. Aquí está mi espinaca. La espinaca está creciendo. Y eso que está aquí, que está creciendo, que ustedes ven ahí, eso es un chayote. El chayote está creciendo también, mis amores. Así que estoy súper de contento. Voy a cortar esto aquí. Tengo por ahí lo que es. Bueno, ahí le corté una parte y la otra la doblé y la puse por ahí. Porque no quiero que se vaya en casa a la vecina. Que se quede aquí en la casa. Así que yo voy a limpiar mi dandelion. Porque voy a hacer un desayuno con dandelion. Me están haciendo otro dandelion más. Y mi sábila. Tengo jengibre. Esto es melón. Que está por ahí creciendo también. Mi esposa recogió unas parchas hoy. Y ahí, esta es la hoja que se usa para los té de mango. Usted ve que está fresquecita. Esa es la que se usa. El palo está echando mucha. Y solamente tiene un mango este año. Así. Se lo voy a estar enseñando. Mírenlo ahí. Solamente un mango. Hay que limpiarlo bien. Esto es todo lo que se ha creado aquí con solamente una semilla de parcha, mis amores. Esto es increíble. Pero les digo, ya está. Miren esta. Esta está ya casi madurando. Mirenla ahí. Esta parte está llena, pero llena de parcha. Y parchas, mire, son parchas grandes, ¿sabes? No es que es parchita, no, son parchas. Y ahí tengo mi guineo, tengo plátano. Miren ahí los plátanos. Yo saco de ahí cuando voy a usar plátano y voy a hacer una receta de unas tortillas de plátano. Tenemos cuatro racimos de plátano. Voy a enseñarles por aquí. Mire, ese camino lo hace quien, la Nikki, ustedes saben. Mire, mi esposa limpió esto hace como 2 semanas, mire, con la lluvia. Miren ahí. Entonces yo tiro los tomatitos ahí. Ellos crecen ahí solo. Y voy a estar haciendo una receta con estas bolitas. Babe, what is the name for this? Yo la voy a estar recogiendo. Está cundido. Y usted me dice, mira, tu palo está lleno. Lo voy a estar sacando para hacer una receta. Mi esposa dice, eso es buenísimo para la sangre. Aquí tengo matandilón. Así que, mis amores, este es el patio de Ivonne, en donde en Ghana. Y la Nikki, yo te sabe. Mi esposo está trabajando, pero como no tiene camisa, no lo voy a poner, ¿sabes por qué? Porque la gente rápido empieza. Ay, que tiene que cuidar el testimonio. Ay, señores, el testimonio no se cuida con la camisa el día de trabajo. Hay que hacer un calor terrible. Me llevé. Mi esposo mira, me está regañando. Vete para arriba, que los mosquitos. Mira, otro tomatito por ahí. Y mi chía. Viene por aquí. Mira la flor de la chía, qué bonita. Ay, es que estas mosquitas. Esto es mime, está. Animalitos, miren esa otra parcha. Mira dónde va. Es que les digo, ya son terribles. Pero si ustedes pueden notar, eso parece un monstruo. De grande que está esa parcha. Un monstruo gigante. Pero miren eso. Vean cómo ha crecido. Así que mis amores, esto lo voy a limpiar y voy a hacer un rico desayuno en esta mañana. Y no podía pasar mi flor. Ah, me dice, ¿fuiste a la cocina? Ella, yo sé por qué me preguntó. Yo dije, no he ido. Mira. Y le voy a enseñar. Mi esposo me da las flores, ¿verdad? Y yo las pongo aquí.
Yo las pongo ahí, que se vayan secando. Cada vez que me doy una flor, a veces las lleno y las tengo que botar. Pero esto es una costumbre día a día. Bueno, mis amores, buenos días, buenos días, buenos días. Les voy a enseñar por aquí, yo tengo un cocoyam. Miren, este pone así cuando tú lo cortas. Pues no importa, te vuelve y lo corta. El cocoyam, cuando tú no lo pones en agua, coge esto, yo no sé por qué. Como la papa. Pero le voy a enseñar algo. Yo lo voy a cortar en esta forma, porque vamos a hacer un cocoyam frito, vamos a hacer un desayuno con moringa y dandelón. Oye, estoy con el dandelón y la moringa, ya ustedes saben. Y le voy a enseñar. Yo lo que hago es que yo lo corto, le quito, ¿verdad?, la piel, la cáscara. Entonces, esta parte también se la vamos a remover por aquí. Vieron que lo corté y ya se vuelve a poner otra vez rapidito. Eso ya usted sabe cómo es. Miren esto. Miren, esa es como la baba esa. Anyway, antes que se ponga más otra vez, vamos a... Yo lo hago con mi cuchillo, lo voy a cortar. Mi cuchillo lo voy a cortar y lo que lo corto a la mitad otra vez. Y así lo hacemos las papitas, lo metemos en agua antes que... Entonces esto yo lo voy a freír. Pues esto va a ser el acompañamiento de mi dandelón. Y vamos a hacer... espinaca. Ok, dandelón y espinaca es lo que voy a hacer. Voy a hacer una tortilla de dandelón y espinaca. Y ustedes van a ver que esto va a ser el acompañamiento. De eso que voy a hacer. Estamos en África, estamos usando la moringa, que es el árbol de la vida. Ya le hemos hecho varios cake. Y estamos usando el dandelón. Y yo sudando como una misma loca. Quiero mandarle algo, quiero mandarle un saludito a mi hermana Omaira Tú. Omi, Omi, love you. Mira, aquí está. Ok. Ahora esto yo lo voy a lavar bien. Yo lo voy a lavar bien, voy a poner un poquito de sal. Ven que el agua está media opaca. Tiene que quedar, el agua tiene que quedar bien. Así que lavo y regreso. Aquí tengo ya, lavé, le di dos lavas. Le puse un poquito de sal, como si fueran papas fritas. Recuerdo este poco ya lo que le llaman ñame. Y lo vamos a poner, ya tengo el aceite caliente y lo vamos a llevar a freír. Mientras se fríe nuestro ñame, yo voy a hacer lo que es mi tortilla para acompañamiento. Si me llega la lluvia, que va a empezar a llover. Porque voy a chequear que está caliente. Así voy a poner. Para que se extiende. Bueno, mis amigos, por aquí pueden ver que tengo jamonilla, la piqué, pollo, un poquito de pollo, unos tomatitos, cebolla, tengo pimiento rojo y por aquí tengo lo que es la hoja de dandelón, como pueden observar, yo creo que la están mirando por ahí, y la hoja de espinaca, ¿ok? Pueden ver la de espinaca y la de dandelón. La moringa va a ser seca, voy a echar un poquito por aquí. Pues yo lo que voy a hacer es lo siguiente, mientras se fríe mi cocoyam, o lo que le llamamos lo que es la ñame, ¿cómo llama usted? Yo voy a, esto está lavado, yo lo que voy a hacer es que yo voy a secar esto y vamos a ir. Esto se hace nada, ustedes lo ven así y dicen, ¿sabes? Creo que es mucho, no, aquí más o menos habrá como una taza más o menos entre las dos, entre lo que es la espinaca y el dandelón. La moringa está seca, yo la tengo ya seca, porque yo la guardo seca cuando la voy a usar. Y vamos a ahora por un sartén y vamos a llevar a cocinar primeramente nuestra cebolla y después echamos esto, ¿ok? Ok, mis amores, por aquí puse el sartén y lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo le voy a poner un poquito aquí de aceite
Y lo primero que yo voy a echar, yo le voy a decir algo, a mí me gusta mucho el ajo. Y me gusta el ajo entero. Esto es opcional, esta parte no se la tienen que poner a la receta, pero yo sí se la voy a poner porque a mí me gusta el ajo. Y pues, a mi cliente también pues le gusta el ajo. Así que yo lo que voy a hacer es que yo le voy a poner dos ajos aquí o tres ajos cortados. Pues yo digo, esto es opcional, no se lo tienen que poner. Hay gente que el ajo no le gusta, le hace daño al estómago. El ajo realmente tiene muchos beneficios. A mí me gusta por la alta presión, se mantiene la presión baja y a mí me gusta el ajo. Me encanta cuando está así frito, me encanta. Así que lo que vamos a hacer es que lo vamos a freír un poquito para que le dé también este gustito a lo que es el aceite. Y lo vamos a ir moviendo por aquí. Y este está... Mis amores, el calor está infernal. Les digo, hoy más que nunca. El calor, le digo a mi esposa que este calor, esto parece como si yo estuviera en la antesala del infierno. Señor de misericordia. Porque yo digo, yo tengo que ser una niña buena, yo no me puedo portar mal. Es que yo, no sé, que yo no puedo ir para allá. No quiero ir para el infierno. Yo me tengo que portar bien. Así que Ivón, a portarte bien, porque esto no es para ti, el infierno no se hizo para ti, ¿no? Ok, ya sacamos lo que es el... O sea, yo lo freímos el ajo. Yo lo voy a reservar. A mí me gusta el ajo así. Lo reservamos, ¿ok? Tomamos la cebolla. Ponemos nuestro pimiento. Y ponemos también lo que es nuestra todo ahí. Ellos se van a cocinar todito a la misma vez. Ustedes me estarán preguntando, mira, mami. Espérate, mami, espérate. Mira, ahorita de morir la comida. Y ahí no, de morir. Desde el dry one. Yo estoy cortando los tomatitos a la mitad. Bien. Entonces, esto va a quedar, mis amores, de show. Okay. Bueno, todo depende de las cantidades que usted esté haciendo, más o menos, ¿verdad? Ahí está. Ok, aquí tengo la moringa, está seca, la voy a lavar, ¿ok? Mientras tanto, aquí tengo lo que estoy haciendo. Hay un dato muy pequeño. ¿Ya? ¿Protein? I have the moringa in the powder too. Well, I know you use the powder too. Okay, mi amor. Por aquí yo tengo la moringa. Estas son recetas que usted dirá, ¿y por dónde consigo la moringa? Ah, la puede poner en polvo, no se preocupe. Después de que yo enseñe cómo hacer en polvo. I have a question. Yes. Do you use the moringa more often in America like you do here? When I was in Texas, I have a tree from my friend from India give it to me. Okay, mi amor, yo le voy a poner sal por aquí.
Y la vamos a poner pimienta, luego de eso es al gusto. Voy a ponerle también lo que es la zanahoria y el pollo. Ustedes ven, todo eso va a estar bien, voy a subir el fuego porque estaba a fuego lento. Se va a cocer bien rico y bien sabroso, voy a echar un poquito de pimienta. Ok, voy a poner pimienta por aquí. Mi esposo me estaba diciendo, porque ese fue un pollo que yo había hecho al horno y tenía yuca dentro. Yo lo rellené con yuca, entonces me dice, mira, esto es un pedazo de yuca, yo voy a ir por el trabajo ahí. This is yuca. Yeah, it's okay. It's okay. Okay, ya yo tengo ya listo por aquí el relleno. Lo voy a apagar. Y por aquí tengo el sartén. Y voy a poner mi huevo. Ok. Esto va a ser una tortilla que yo voy a partir a la mitad. Así que la voy a hacer de este tamaño. Y vamos a esperar que se cocine la tortilla. Y después le vamos a poner las cosas que hicimos, pues la moringa o el dandilón, la espinaca. Esto voy a subir un poquito. Esta receta es una receta que usted puede hacer con todo lo que usted quiera, con vegetales, con todo lo que usted quiera. Y realmente queda de todo. Por aquí ya yo hice mi fritura. La tengo aquí. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar que... Mire, usted también, yo siempre digo con mi palito chino, yo le abro un huequito por aquí para que caiga y se termine como de cocinar ahí, ¿verdad? Esto ahí, que ya se va a cocinar, anyway. Va a quedar por aquí. Ahí echamos. Ok, por aquí ya está haciéndose. Esta como que se me pegó un poquito de aquí y yo siempre le he dicho, mis amores, usted sabe que esto es un canal de original, donde es que, ay, que la tortilla me quedó mal, que déjame quitar, no, que me quedó mal, déjame quitarla, no, ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a ponerle por aquí queso, este queso mío está bien, como dice, está triturado. Por aquí le voy a poner el quesito. Se va a terminar de cocer ahí. Se le pone queso. Okay. Y le vamos a poner, yo le voy a poner mis ajos. Se lo voy a poner aquí como si fuera en el centro. Después de esta tortilla la vamos a partir. Por lo que yo la voy a poner así, de esta forma. Y vamos a poner del relleno y también lo vamos a poner aquí. Ahí está. Ahora vamos a poner nuestra tortilla y la vamos a cerrar. Okay. A bajar el fuego. Ok, mis amores, aquí tenemos nuestra tortilla. Ya puse por aquí para el plato de Kevin y lo vamos a partir. Esto lo vamos a partir a la mitad. Déjame poner. No iba más fácil. Bueno, esta tortilla está rellena. Con todo.
Está rellenita con todo, entonces la voy a poner aquí a Mr. Kelly. Le cae un tomatito, usted lo alza y lo mete por ahí, lo esconde. Entonces a esto, a este plato que yo lo tengo por aquí, yo tengo una salsa aquí que a él le encanta. Le quiere poner más papita, usted le pone más papita, la acomoda bien el snacky. Y esto es una salsita que pica, pero ustedes saben que a Mr. Kelvin le encanta la salsita. Y vamos a ponerle por ahí una línea de salsita. Y si tuviéramos un aguacate, ¿vino a abajo, caro? No. ¿Abajo, caro? No. Ok, mis amores, por aquí tengo unos pedacitos de aguacate. Y como boricua al fin, se lo vamos a poner ahí. Recordando siempre, ¿verdad?, que el boricua come su aguacatito. Ahí tiene, este es el desayuno de Mr. Kelvin de hoy. Así que espero que este desayuno les haya gustado. Moringa, dandelion y espinaca. Ustedes pueden poner pues, realmente lo que usted quiera adentro. Yo pues le puse lo que yo me quería comer, con quesito. Así que miren esto. Así que, si eres nuevo, suscríbete, comenta, comparte. Desde mi cocina a tu cocina. Cocinando con Ivonne. Y yo dirán, Ivonne, y no vas a estar, mi amor. Yo te quiero enseñar. Miren con los ojos. ¿Tú ves esta cara? ¿Tú ves estas gotas de sudor? Esto no es agua. Esto es sudor. Hoy es viernes. Apenas son las 9 de la mañana. Yo estoy sudando como una misma loca. Yo no me puedo sentar aquí a comer. Mucha gente dirá, ay, no, yo me voy para el cuarto. Así que, si eres nuevo, suscríbete, comenta, comparte. Regálame tu like. Please, 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 regálame tu like. Comparte este video. Aunque sea por hacerle la maldad a alguien. Ay, te voy a mandar esa boca por ahí para que la vea. Así que, espero que este desayuno te guste. Nos vemos y hasta la próxima. Bye, bye. Ok, por aquí pueden ver. Bueno, pueden ver hasta la mosca. Increíble.